Volvemos hasta Erla. La localidad zaragozana cuenta con la mayor empresa de España dedicada a la fabricación de pellets, un material combustible que se elabora con residuos agrícolas y forestales. Cada año saldrán de aquí 140.000 toneladas de este producto que se exporta principalmente a Francia e Italia. Yasmina Gracia. Esta planta se acaba de inaugurar, de momento está en pruebas y se calcula que dentro de unos meses funcione ya a pleno rendimiento. Entonces dará trabajo a 30 personas de forma directa y a 100 indirecta. Lo que hacen aquí es convertir madera como esta en pellet, que después se transforma en combustible. Van a utilizar sobre todo pinos como estos que están viendo ahora mismo, que es lo que rodea los montes aquí en Erla, en las cinco villas. De momento esta es la única planta de biomasa que hay en Aragón, por cierto la más grande de España, pero puede que no la única porque esta empresa está valorando abrir una nueva en una zona que necesita urgentemente nuevas empresas, las comarcas mineras. Tecnología puntera y automatización en todos los procesos de tratamiento de la madera, desde el astillado hasta la compactación. Esta planta de producción de pellets en Erla es la más grande de España. Ocupa 7 hectáreas y cuando esté a pleno rendimiento producirá las 24 horas del día. Combinando las acciones de recolección de materia prima con otro tipo de políticas públicas del gobierno, como son la limpieza de los bosques o la limpieza de los ríos, puede ayudarnos mucho a combatir los riesgos de incendio y también los riesgos de avenidas de los ríos. Por tanto, de aquí saldrán 140.000 toneladas de pellets al año que se exportarán a Francia e Italia. En su producción trabajan de forma directa 30 personas y otras 100 indirectamente en la extracción de materia prima. Un revulsivo para la economía y el asentamiento de población en la zona que podría serlo también para las cuencas mineras. Estaremos muy interesados en desarrollar otra planta eléctrica en las cuencas mineras. Más o menos es muy similar a lo que estamos haciendo aquí en Erla. Aquí la inversión pues va a rondar alrededor de los 17 millones de euros aproximadamente, porque además hemos tenido que traer una línea eléctrica. Y en puestos de trabajo sobre 30 personas aproximadamente directamente. Un anuncio que cuenta con el apoyo del gobierno autonómico y que supondría, al igual que en Erla, una inversión cercana a los 17 millones de euros.